Si están ajenas de sustancia las cosas y si es tan numerosa Buenos Aires, no es más que un sueño que erigen en compartida magia las almas. Hay un instante en que peligra desaforadamente su ser, y es el instante estremecido del alba, cuando son pocos los que sueñan en el mundo y solo algunos trasnochadores conservan cenicienta y apenas bosquejada las imágenes de las calles que definirán después con los otros. Hora en que el sueño pertinaz de la vida corre peligro de quebranto. Hora en que le sería fácil a Dios matar del todo su obra. Pero de nuevo el mundo se ha salvado. La luz discurre inventando sucios colores y con algún remordimiento de mi complicidad en el resurgimiento del día solicito. Se llama El Mar y quiero que lo escuchen. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismos resplandores? Azar y viento. Quien lo mira lo ve por primera vez, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy yo? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Y acá podemos hablar de filosofía de Talete, por ejemplo, que decía que agua, que todo empieza en el agua. Podemos hablar de alquimia, alquimia y de un sinfín de reflexiones increíbles. Este es Borges y espero realmente que hayan sentido esas emociones. Espero que hayan sentido toda la pasión y la hermosura de estos poemas. Ok, ahora quiero hacer algo que no hago desde hace mucho tiempo. Acá tengo un potecito y esta es. Son realmente chiquititas, chiquititas por adentro.
Spirit Quartz, o sea, cuarzo del espíritu. Entonces, ahora voy a empezar quitando todas tus preocupaciones, poquito a poco, así. Y quiero que imagines que todas tus preocupaciones se van. Esas cosas que no te están ayudando en este momento, esas creencias, esa negatividad hacia ti mismo. Deja ir todo eso, deja ir esos pensamientos. Y ahora sensación de bienestar enorme en tu ser. Y ahora voy a usar este potecito que tiene un sonido muy suave. Y voy a poner todos tus pensamientos aquí. Los pensamientos que necesitan cambiar. Las creencias, forma con la que te ves, todo lo que piensas acerca de ti, tus preocupaciones, y vamos a neutralizar esos pensamientos para que puedas empezar